que para nosotros hoy día si ejercemos la fe en el Señor. Pero hoy día está ese espíritu de duda. Eso es una de las armas favoritas que usa el enemigo, la duda. Porque cuanto viene algo que es de parte de Dios, el enemigo siempre viene a poner la duda en nuestras mentes. Cuando es una bobería del mundo y todo, el diablo viene a poner, no, eso es verdad, eso es así, eso es asado. Porque esa es la forma en que maquina el enemigo de las almas. ¿Por qué? Porque como él no tiene esperanza, ya él se perdió y él sabe lo que le espera. Un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Él quiere llevarse la mayor cantidad de almas que él pueda con él. Eso es lo que él quiere. Y por eso se ha inventado tantas cosas, tantos medios. Y tratando de asimilar las cosas falsas, las quiere asimilar con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha sido, Satanás siempre ha sido un imitador de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él quiso ser igual a Dios. Y dijo, pondré mi trono entre las estrellas y seré semejante al Altísimo. Y Dios que dice en su palabra, yo no comparto mi gloria con nadie. Lo destronó. Y dice el Señor Jesucristo, en uno de los evangelios dice, y veía yo caer a Satanás como un rayo a la tierra. Imagínense eso. O sea, mucha gente dirá, pero ¿cómo Cristo lo vio si Cristo estaba ahí? Cristo antes de ser hombre, de llegar a una humanidad como nosotros, Él asistía con el Padre desde la eternidad. Él estaba con el Padre. Vemos la segunda parte de este verso. Dice, y la convicción de lo que no se ve. Convicción es que estamos convencidos, estamos seguros de algo que se nos promete aquí en la Escritura, pero no lo vemos. Esta gente del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoch, David, el profeta Samuel, todos esos personajes del Antiguo Testamento, ellos creyeron ciegamente en lo que Dios le había prometido. Y no lo vieron, no lo vieron. Sin embargo, nosotros en el Nuevo Testamento vimos cumplido y podemos testificar de todo eso que ellos desearon ver y conocer. Nosotros lo conocimos, porque todo lo que ellos profetizaron llegaba a un solo sitio, a la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy día, hace más de 2000 años, nosotros a través de estos grandes hombres de Dios, la iglesia primitiva, nos dejaron escritos ahí. Todo referente al Señor. Todo referente en cuanto a la fe. Todo lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo escribió alrededor de 15 epístolas. Escribió. Es en las cartas del apóstol Pablo y las cartas de los apóstoles donde encontramos desarrollada la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia no podemos irla a buscar en los evangelios. En los evangelios vemos una figura central. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan los cuatro de una sola persona, de Jesucristo. Uno lo ven desde un punto de vista, otro lo ven desde otro punto de vista, pero cuando los ponen juntos, todos armonizan, porque están hablando de la misma persona, de Jesucristo. Y Jesucristo vino a cumplir la ley. O sea que en el ministerio terrenal de Jesucristo, Él vino a cumplir lo que el ser humano, lo que el hombre no había podido cumplir. En tanto tiempo, Jesucristo lo vino a cumplir. Y levantó lo que se llama, con la muerte de nuestro Señor, el nuevo pacto. El nuevo pacto es un nuevo acuerdo. Allá tenían los judíos una lista de mandamientos que pasaban de unos 600 y tantos. Los mandamientos de la tabla de la ley de Moisés, los 10 mandamientos que se llaman comúnmente. Jesucristo dijo, todo esto queda reducido a dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu fuerza, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, cumpliste la ley completa.
Cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, Señor, Padre, consumado es. Jesús lo que dijo al Padre, Padre, todo está cumplido ya. Desde ese momento de la muerte de Cristo, que Cristo dijo esas palabras, quedó la dispensación de la ley, quedó abolida. Entró un nuevo pacto, entró una nueva dispensación. ¿Cómo se llama esa dispensación? La dispensación que estamos viviendo ahora mismo, en este momento, la dispensación de la gracia. Porque ahora es por fe y no por obra. Las obras son necesarias, pero es cuando tenemos fe, cuando estamos en la fe de Cristo Jesús, en su palabra. Las obras son necesarias, porque dice que una fe sin obra es muerta. Pero tampoco podemos equivocarnos y decir, no, haciendo buenas obras voy a ser salvo. No, tampoco. Y esa es la confusión que hay día. Mucha gente hace muchas obras y todo, por doquier, aportan hasta grandes cantidades de dinero. Pero la fe, ¿dónde está? Nadie piense que por hacer buenas obras se va a salvar. Porque si fuera así, mira, entonces el pudiente, el rico que tiene, sería el único que tendría acceso al cielo. Y no es así. No hace, yo le comentaba a Brenda no hace mucho, este grande billonario, Bill Gates, dijo, es tiempo ya, necesitamos un líder mundial. A mí, yo dije, oh Dios mío, Padre Santo. Ya gente prominente, gente con poderes, te están pidiendo un líder mundial. Nosotros sabemos que viene un líder mundial. ¿Cómo se llama? El anticristo. El anticristo, y lo están pidiendo ya a voces. Por eso ese hombre de pecado, nosotros creemos que muy pronto ha de manifestarse. Seguimos la fe. En la fe, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire esto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Como le dije primero, Dios quiere que cuando Él nos dice algo, tengamos esa confianza en Él. Que cómo Él lo va a hacer, eso no es problema de nosotros. Él lo hará. Porque de muchas cosas que Dios hace, la gente se queda. ¿Cómo es esto? Si esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. ¿Qué lógica tiene? Que dice la Biblia que cuando Jesús le trajeron un ciego, Jesús escupió en tierra, hizo lodo y se la pasó por los ojos a aquel ciego. Y dice que aquel ciego recuperó la vista. Lo ve un médico, dice, no, eso es antihigiénico, eso es lo que le va a acabar de fastidiar la vista. Dios hace cosas a veces como de loco, pero ¿qué? Él hace las cosas como Él quiere, porque Él puede. Él hace las cosas como Él quiere, porque Él puede hacerlo. Si Él es el Dios creador y amo de todas las cosas, de todo el universo, Él lo puede hacer como Él quiera. Por eso es necesaria que si nos acercamos a Dios, creerle que le hay. Ah, y no solo esto, hay una recompensa. Fíjese, si Dios es justo, por usted poner su confianza en Dios y tener esa fe en Dios, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que le va a dar su premio. Le va a dar, ¿cómo se dice?, su obsequio a esos que le buscan. ¿Y cuáles son esos obsequios? Pues la vida eterna.